Te saluda tu amigo Mauricio Pérez. Con motivo del año de San José que estamos celebrando en la iglesia, te invito a participar en el seminario web Los Cuatro Sueños de José, un análisis bíblico. Lo impartiré a través de Zoom justo el día de la solemnidad de San José, el 19 de marzo por la noche. Inscríbete en el sitio semillasparalavida.org/conferencia. Al ir desarrollando juntos este análisis bíblico tan detallado de estos cuatro relatos de los sueños que tuvo José en el Evangelio según San Mateo, descubrirás cosas acerca de este gran santo que ni siquiera imaginabas. Una conferencia que no te debes perder, y menos este año de San José. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de conversión. Pero en lo concreto, ¿eso qué significa? En lo práctico, ¿eso qué implica? Convertirnos personalmente implica las más de las veces dejar de ser. Dejar de ser como somos. La vida cristiana es un camino de conversión constante, es un camino de perfección continua. Ese caminar hacia Dios para poder volver a ser imagen y semejanza de Él tal y como nos creó. Y para poder volver a ser tal y como Él nos creó, debemos dejar de ser en lo que nos hemos convertido personalmente. El camino de conversión en el tiempo de Cuaresma y en la vida entera implica vivir una vida de virtud, porque implica dejar atrás los vicios. Los vicios son los opuestos a las virtudes. Si convertirnos significa dejar de ser, convertirnos implica entonces dejar atrás nuestros vicios para comenzar a vivir las virtudes. Es quien vive una vida virtuosa el que es capaz de lograr con Dios lo imposible. Las virtudes son buenos hábitos. En esencia, eso son. Las virtudes son buenos hábitos. Hay cuatro virtudes cardinales, fundamentales para todo ser humano: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Tener, pues, una vida virtuosa significa hacer de la prudencia, de la justicia, de la fortaleza y de la templanza hábitos. Y para poder hacer de estas virtudes hábitos, es necesario practicarlas. Así pues, un ejercicio de conversión concreto para el tiempo de Cuaresma consiste en ejercitar estos buenos hábitos de las virtudes: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Y el ejercicio práctico, retador pero posible, parece difícil pero es realizable, es todos los días, tres veces cada día de Cuaresma, decirme no a mí mismo. Cuando estoy a punto de caer en uno de mis vicios, sea el que sea, entendiendo por vicio lo opuesto a una virtud, es decir, uno de mis malos hábitos. Tres veces al día decirme a mí mismo que no. Porque mientras más aprendo a decirme a mí que no, me será más fácil decirle a Dios que sí, que se haga su voluntad y no la mía. Porque su voluntad es santa y la mía, la humanamente mía, es caprichosa. Tres veces al día, di a ti mismo que no. Tres veces al día, resiste la tentación de ser como siempre ha sido. Tres veces al día, y cuéntalas, tres veces al día. Hacer este ejercicio diario te ayudará a desarrollar el hábito de saber decir que no a tus vicios, para vivir en contraposición una vida virtuosa. Este ejercicio te ayudará por fuerza a dejar atrás tus vicios, a dejar atrás tus malos hábitos, para comenzar a desarrollar buenos hábitos, para comenzar a desarrollar las virtudes. En eso radica la conversión. Son las personas virtuosas las que son capaces de lograr con Dios lo imposible. Para que el tiempo de Cuaresma sea un tiempo fecundo, de auténtica conversión, es necesario no olvidar que este camino de Cuaresma nos conducirá a Jerusalén, ahí donde Jesús morirá en una cruz para entregar su vida y así salvarnos. Para que el camino cuaresmal sea un camino fecundo, es necesario tomarnos en serio el gran sacrificio que Jesús realizará por nosotros. Para que la Cuaresma resulte fecunda, se tiene que tomar en serio, y tomarse en serio la Cuaresma significa tomarse en serio el sufrimiento de Jesús, el peso de su cruz, su dolorosa pasión. Cada día de Cuaresma, niégate a ti mismo tres veces y piensa que lo haces por el Señor.
mi querido Señor. Sombras y luces en estos largos días cuando pienso muy afligido en tu dolor intenso, solo por mí cargando con tus cruces. Con tu pensar, Señor, tú me conduces a descubrir aquí tu amor inmenso cuando te muestras triste e indefenso y con ello por siempre me seduces. Y es que un Dios que consiente su pasión para darnos así la salvación es para cualquier hombre inconcebible. Por eso en estas horas te acompaño, con este recordar de cada año, para lograr contigo lo imposible. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.